¿Qué tal? Mira, está el afilado a tope. Mi yema, explotaron. ¿Dónde está? En Castellón, Benicarló. ¿Cómo estáis? Muy bien, Logan. Comiendo hoy hamburguesón. Bueno, en bikini. Pintaza, que aproveche. Saludo a tu hermano y a Alba. Logan. Saludos. Pedazo de ensalada hoy. Eso es, hoy otra ensalada. Hoy, como siempre, una nueva ensalada. Que todos los días estamos comiendo ensalada. Buen provecho, chicos. ¿Qué pintaza tiene el burger? La verdad es que no la he probado, pero tiene que estar buena, seguro. Ahora la ha probado Sí, está y le muy ha bien. probado. Ahora está por aquí. Sigue aquí, en las sombras. ¿Cómo que ahora coméis en la casa de... en la casa de Yaya? Porque estamos de vacaciones. Y no estamos donde siempre. Es tu hermano, ¿eh? ¿Quién es Alba? Alba es la que tengo enfrente. Mi mujer, mi novia. Futura mujer. El pan es del Mercadona. Estás comiendo harina. ¿Tú Hombre, comes harina. harina? Creo que no estamos comiendo harina. Harina come los caracoles. Pero de vacaciones en un hotel en casa de tu hermano. En casa de mi abuelo. ¿Es tu hermano, Julia? A los 3.000 likes decimos si mi hermano o es mi pareja. ¿Qué lleva? Pues mira, lleva pepinillo agridulce. Lleva queso. Llevo. Queso viejo de oveja. Lleva tomate. Lleva huevo. Y aguacate. Ese pan es de lo peor. No sé, no le queda mal a la hamburguesa. ¿Cómo sabes que es de lo peor si no has leído la etiqueta? Porque lo ves, A lo ver, sabes. defiéndete. ¿Por qué piensas que este pan es de lo peor? Te dejo que te defienda. Y tienes que Aurora, sí. argumentar de dónde es. Aurora, siempre oigo lo mismo. ¿Qué es lo que oye, Aurora? Yo no sé de comer mucho, pero cuando veo a Alba, me da un hambre. ¿A La mí? gente te ve comer y le da hambre. ¿Por qué? Sois iguales, imposible que no seáis hermanos. Hasta los 5.000 likes no lo podremos desvelar jamás en la vida. Dice tu hermano o pareja. Aurora, es que siempre pregunta lo mismo. Entonces, a pregunta igual a que siempre, respuesta igual a que siempre. No podemos hacer otra cosa. Preguntarme cosas sobre nutrición o sobre medicina, que sería un médico, y os diremos, pues, respuesta sobre eso. Pero si preguntáis, ¿sois novio o pareja? Ostras, tío. Ya que estamos, aprovechamos que nos deis likes. Me he enterado otra vez 1.000. Claro, pero es que si no, nos tiramos todo el rato. La Pris y Silvia. Eran 3.000 likes. No, no, 5.000. Juanjo, gracias por seguirme. ¿Qué carne es? Pues mira, es carne del Lidl. La hamburguesa, ¿cuál es? La Black Angus. Exacto, Alba. Cada vez, cada live que hace, lo dice. Y aún así seguir preguntando. Ya que estamos, vamos a sacarle un beneficio, que sea por lo menos dar likes. 5.000 likes, somos hermanos. Y a los 10.000 likes lo repetimos de nuevo. Si somos hermanos, somos pareja. ¿Qué alimentos para el hígado graso? Para el hígado graso, evita alcohol, evita ultraprocesado, evita alimentos altos en sal, muévete, ejercicio, come fruta, come verdura. Evita también carne roja. Castán tiene que decir que sois tío y sobrino. Dice, el pan blanco es uno de los alimentos de combustión rápida con un índice glucémico alto. Vale. Pero si te fijas, no es pan blanco solo. Se escucha el afilado. El afilado lleva dando vueltas toda la mañana, tú. La tiene que va a echar el señor. Toda la mañana, no, lleva persiguiendo todo el día, tío. Yo creo que es porque quiere que afile más cuchillo ese que tenemos sin afilado.
No hemos dicho ya a los 5.000, ahora a los 10.000. A los 10.000 likes decimos que somos sobrinos, tío, hermanos o pareja. Ya lo he dicho, ¿qué piensa la gente? Pues por eso repetimos tanto. Que no lo habéis pensado, pero es que si pregunto lo mismo, contestamos lo mismo. Oh, aquí en Córdoba también está el afilador, ¿eh? El de qué pasa con la flauta. Por la zona de la judería pasa mucho. ¿Estáis comiendo sano hoy? Nutricionalmente sí. Tenemos aguacate, tomate, carne, tenemos proteína, hidrato y grasa. Tenemos de todo. Nutricionalmente interesante. ¿Recomienda la lenteja ardiendo en verano, Alberto? Para ti sí. Para el resto de mortales yo conseguiría algo más fresquito. Estas bolas de queso del Lidl no. Son las bolas de mi hijo del Lidl, pero no tienen queso. ¿El aguacate engorda? No hay ningún alimento que por sí solo engorde. ¿El pan no debería ser integral? ¿Por qué? Dime qué diferencia hay entre pan normal y pan integral. Pregunta para ambos. Lupus, deporte y pérdida de peso. ¿Qué me recomendáis? Gracias. Lupus, eso va aparte. Eso es de yo trauma y eso tiene su tratamiento. Con lupus, ya digo, si no te afecta en tema de alimentación, haces ejercicio, buena alimentación y poco más. Y la medicación que te manda el médico. ¿Qué te parece la carne picada de pavo con huevo? Bueno, pues si la haces tú, nutricionalmente interesante. El aguacate es muy bueno para la piel, eso para ella no lo sé. Nutricionalmente interesante, tiene grasas que son interesantes. 10.000 likes. Somos hermanos. A los 15.000 likes diremos si somos hermanos o novios, o tío y sobrino. Pero quede claro que somos hermanos. Lo que pasa es que si queréis saber más, a los 15.000 likes lo repetimos de nuevo. Yo, lo que queráis, 15.000 likes y decimos si somos sobrino, tío, hermano o mascota. O padre e hijo. Exactamente. Vale, somos hermanos y ya está. Parece como seguirá entrando gente preguntando, ¿qué soy? Hola, ¿qué opinas de las hamburguesas que traen la verdura puesta, por ejemplo, de espinaca y de zanahoria? Ya puede ser, le añadas tú la zanahoria y le añadas tú la espinaca. Creo que las que he visto tienen bastante sal. No son tan interesantes por la cantidad de sal que tiene. Este directo va de saber si soy hermano. Eso parece. Personas son. Somos personas. Exacto, Belinda. El pan Bimbo tiene azúcares. Es mejor el pan normal a poder ser de Toana. ¿Pero por qué? O sea, el pan Bimbo, el pan normal también tiene azúcares. Ahora, lo importante es con lo que le acompaña el pan. O sea, ya te digo, no hay ningún pan que sea malo ni bueno. Puedes coger un pan integral masa madre 100%. Que si lo untas de Nutella, va a ser más interesante que recoja un pan con azúcar Bimbo, con tomate y jamón, con un pan integral masa madre con Nutella. 15.000 likes. Somos hermanos. A los 20.000 likes diremos si somos hermanos o novios. Pero somos hermanos. A los 20.000 likes diremos si somos hermanos o novios. Menos mal que ahora duda si soy hermano. Bueno, por lo menos duda en eso. ¿Qué opinas de beber alcohol? Muchas gracias, Logan. Y eso, si queréis información me podéis escribir en castanfit-en Instagram. Que de hecho acabo de subir dos recetas para que decidáis una de las dos recetas. ¿Qué opinas de beber alcohol también? ¿Qué opinas de beber alcohol? Pues que el alcohol cuanto menos mejor. Eso sí que no es nutricionalmente saludable, no te aporta ningún beneficio para la salud. Por lo tanto, yo no bebería nada de alcohol. De hecho, bebo cero alcohol. ¿Y algo? ¿Qué? Alba está escondida, comiendo hamburguesa. Aquí. No son hermanos, son primos. Ah, hasta los 20.000 likes nunca lo sabremos. Ya ha llegado a los 15.000, lo hemos dicho, Amanda. Ahora hasta los 20.000. De joven tampoco bebía nada de alcohol. Sí, de joven bebía, pero es que levantarte malo con resaca y echar a perder un día por un día de fiesta, tío, no lo aguanto. ¿Puedes beber alcohol sin emborracharte? Nunca me he emborrachado, pero es que luego me levanto malo con un dolor de barriga, una diarrea que me muero. Tu hermano hace... No, yo no hago directo, porque no tengo un móvil bien bueno para el directo. Guiño, guiño, a mi hermano. Sí, a los 20.000 dirá, a los 25.000 no sé qué. No, a los 20.000 diré lo que llevo diciendo desde los 5.000, que es que somos hermanos, hemos llegado a los 20.000. 20.000, somos hermanos. A los 25.000 decimos si somos hermanos o pareja. Repetir lo mismo. Llevamos diciendo eso desde que llevamos 0 likes. Pero bueno, seguimos en ello. ¿Qué leche es mejor? ¿Vaca, soja o almendra? La que mejor te guste, la que más te sientes, la que tú prefieras.
¿Ves interesante la pasta de coñac? No. Porque es una pasta que contiene mucha fibra, no te aporta ningún nutriente. Y ya que vamos a comer, por lo menos que no aporte algún nutriente. Si lo haces por las calorías, tiene muy pocas calorías. Pero también te digo, el alimentarse, el comer, no consiste en comer pocas calorías o no comer ninguna caloría. Enseña a Alba, como si fuese un mono. Baila, Alba, baila. Que diga, oye, está tu novio, le importaría salir. No. Enseña a tu novia, como si fuese aquí. ¿Qué hay de postre? Sandía. Hace calor, hace mucha calor. ¿Qué opinas de la pasta de lentejas? Pues mira, eso sí que es nutricionalmente interesante porque contiene lentejas y te aporta las propiedades que tiene la lenteja. Que mejor que te comas una lenteja hecha de puchero clásica. Pero es una buena opción además para personas que son celíacas o intolerantes al gluten. Para la tensión baja, pues alimentos que contengan un poco de sal, el tratamiento en sí para la tensión baja no existe. Oye, una pregunta, ¿qué opinas del batido de proteína? ¿Se podría beber siempre que quiera? La pregunta es, ¿son necesarios los batidos de proteína? ¿Las bolas que como? Son bolas de mijo. ¿Para bajar grasa hay que recortar hidratos? No. Para bajar grasa lo que hay que tener es un déficit calórico. A ver, teniendo un déficit calórico, ¿qué vamos a buscar? Bajar lo que son los hidratos y la grasa. Y aumentar las proteínas para aumentar lo que es la saciedad. Pero no es necesario bajar o eliminar lo que son los hidratos o las grasas para perder peso. Tu hermano, a los 25.000 likes, lo decimos. Me hago un batido de medio vaso de leche, plátano y almendra. Nutricionalmente interesante. ¿A cuántos grados estáis? Pues, no sé, bro. Humedad, muchísimo. A 100% de humedad y... Temperatura real, unos 30 grados. Sensación térmica, 200 grados. Un horno. En el horno. ¿Hasta cuándo estoy de vacaciones? Yo estoy el mes entero. Yo estoy hasta el lunes, el martes ya vuelvo otra vez a la rutina. ¿25.000? Somos hermanos. Somos hermanos. A los 30.000 diremos si somos hermanos o novios. Pero vamos, ya lo hemos repetido. 25 sería 5, ya 10, la 3, vez, 3. Repetimos. Eso es. 5. Pero vamos, si queréis, lo repetimos 6 veces de que somos hermanos. A los 30.000 likes, repetimos de nuevo lo que somos. Si somos novio, hermano, pareja, primo, sobrino o padre e hijo. ¿Por qué dicen que el colesterol es malo? El colesterol tampoco es malo. O sea, de hecho tienes que tener colesterol. Lo que no tienes que tenerlo es por encima de los niveles recomendables. Ahora, lo que estuvimos hablando el otro día en el coche, los niveles de colesterol lo van cambiando cada año. O sea que, ¿cuándo está alto, cuándo está bajo? ¿Desde cuándo, en qué momento, en qué año lo han cambiado? Estoy en retrete, ¿qué opinas? Perfecto. Espero que tengas una buena meada o cagada. ¿Cómo puedo hacer para tener tableta? Comprando una de Mercadona. Ahora, si lo que busca es marcar abdominales, una buena alimentación, ejercicio, y con eso puede que marque abdominales. 30 kilos en mojado. No entiendo ese comentario. O sea, ¿te quieres meter con nuestro físico o algo? ¿No tienes nada mejor que hacer? 30 kilos en mojado, pero es que no entiendo. ¿Por qué comes tanto sandía? Pues está buena y barata. Aquí por lo menos. Mira, vamos a dar dos opciones de por qué comemos tanta sandía. La primera opción, porque el hecho de comer sandía a partir de las 2 de la tarde hace que tu metabolismo se acelere el doble y queme el doble de calorías que si lo hicieras si te lo tomas, por ejemplo, por la noche. ¿Vale? Esa es la opción primera, que hace que la sandía a partir de las 2 de la tarde queme más calorías. Y la otra opción es porque la sandía está ahora barata en Mercadona, sale a 79 céntimos, es fruta de temporada y está riquísima. Y una de las dos opciones es verdadera. Aquí es que la pillamos el otro día por 79 céntimos el kilo. O sea, está muy bien. Vicky, la segunda. Ha arriesgado, pero ha aceptado. Lo que me lleva a mi amargada es la zona de interior de los muslos. Pues ya te digo, paciencia, ejercicio, buena alimentación y poco a poco seguramente vayas perdiendo peso. Ahora, ¿que necesitas ayuda con tu alimentación? Pues me puedes escribir en castanfit-bajo y por ahí te informo de operación. Para el médico. Después de una gastroscopia con biopsia, ¿cómo debo comer?
en principio, si no te han dicho que hagas nada especial, yo iría un poquito, un par de días con dieta blanda, pero vamos, en principio no te deben de haber hecho daño en la pared esofágica ni nada. Así que, si no te han dado tampoco yo ninguna recomendación, puedes comer normal. Yo estoy de dieta, pero nunca bajo de peso. Quizá porque tu dieta no esté bien estructurada. ¿Acelera el metabolismo de verdad? Pues mira, he dado dos opciones. Una de las dos opciones era verdad. Así que... tú decides cuál quedarte. A ver, si os digo que uno de los dos motivos por los que como sandía, uno de estos dos motivos es verdadero, ¿con cuál os quedáis? ¿Porque la sandía a partir de las 2 de la tarde hace que el metabolismo se acelere y queme el doble de grasa? ¿O porque la sandía está a 70 céntimos en el Mercadona, está riquísima, es verano, es fruta de temporada y por eso la como ahora? ¿Cuál de las dos es la solución correcta? Y me preguntan que si es verdad que la sandía quema grasa. Es que vamos, soy la leche, ¿eh? Las dietas son una mentira. Hay que comer de todo, pero con moderación. Pero el hecho de comer ya es hacer una dieta. Busca en la Real Academia Española definición de dieta. La precisibilidad, el segundo, evidentemente, pues hay gente que duda. Uno me ha preguntado que si era verdad. No me gusta la sandía, pero solo de verte me está dando antojo, pues ya sabes. Bueno, tampoco te dé mucho antojo que sube en precio. Sonny Romero, la primera, exacto. Exacto, de hecho tú deberías comprar mucha sandía para conseguir ese objetivo. No hay que hacer dieta, hay que comer las calorías necesarias. A ver, pero es que dieta, tenéis un mal concepto de lo que es dieta. Dieta creéis que es comer poco, comer mal o llevar una alimentación muy estricta o una dieta muy estricta. Pero es que dieta, desde que empezáis a mamar de la dieta de vuestra madre, ya estáis haciendo dieta. Es una dieta de lactancia. Luego tenéis dieta mal estructurada, dieta bien estructurada, pero es que dieta, aunque no queráis, vais a hacer dieta durante toda vuestra vida. La sandía quema María grasa. Del Mar, para nada quema grasa. Ah, he dado dos opciones, una de las dos la correcta. Venga, la correcta es la que no quema grasa, porque ya veo que mucha gente se está confundiendo. La sandía evidentemente no quema grasa. ¿Por qué comemos tanta sandía? Porque está buena, está barata aquí. Y a fin de temporada. Fin, no, no hay más misterio. Yo me partí el cráneo el otro día. Joder. Qué barbaridad. ¿Y cómo te lo han arreglado? ¿Ahí te ponen yeso o qué? Hay veces que no, te lo dejan y ya está, y se te queda la cabeza hundida. Joder, Chris, la sandía quema grasa, pues me acabo de enterar de que una fruta tan rica ayude tanto. Chris, pero ¿por qué te has quedado con solo quema grasa? Que lo he dicho primero eso y después he dicho que me la como porque está barata, porque es fruta de temporada y porque es verano y porque me encanta la sandía. O sea, he dicho que he dado dos opciones, una de las dos verdaderas, porque os quedéis con la opción de que la sandía quema grasa cuando en ningún momento he dicho que la sandía queme grasa. He dicho que una de las dos opciones es verdadera, porque no os quedáis con la opción más sensata, más razonable, que es que la sandía es fruta de temporada, está riquísima y está a 79 céntimos en el Mercadona. ¿Crees que es bueno no comer en todo el día para pesarte? Pues no. No tiene ningún sentido. La sandía quema grasa, pero es que lo tengo que aclarar porque hay gente que se lo está creyendo. ¿Habéis probado la sandía con limón? Echando limón primero encima y dicen que está súper bueno. Lo he probado con tajín, y con tajín está guay. Porque escucha lo que te interesa, exacto. Cómelo blanco y cuenta después. Yo no tengo ganas de comerlo blanco. La sandía se hace mucho. Bueno, depende también de la cantidad de sandía que te comas. Sois pareja, los 30.000 likes decimos si somos pareja o hermano. ¿Puedes hacer ayuno intermitente y comer solo una vez al día? A ver, por poder puedes, pero yo no lo haría. Porque a mí, yo no puedo estar un día entero sin comer y solo comer en una hora en concreta todas las calorías que tengo que comer a lo largo del día. Un ayuno prolongado no es muy interesante, la verdad. De hecho, ya os digo, Ismael Galancho, en un post, lo subió otro día, que habla sobre estudios que han hecho sobre el ayuno prolongado, que no es nada interesante. Hay canales como Iribia Ancestral que dicen que no hay que comer fruta. Pues lo que hay que hacer es no seguir esos canales. Exacto. ¿Qué coche tienes por curiosidad? ¿Está fuerte tu hermano? ¿Él entrena también? No, mi hermano no entrena. Mi hermano solo hace dieta keto, ayuno intermitente, dieta paleo, no come hidratos por la noche porque engordan el doble y así de fuerte está. Era mentira. Aclaremos. Hace deporte. No hace chorradas de dieta keto, no hace ayuno intermitente, come hidratos por la noche. Era una mentira, era una broma, una pequeña prank.
Ángela, no sé si tienes algún tipo de filia de que comamos lo blanco, pero yo lo he repetido 5 veces. No nos vamos a comer lo blanco. Lo siento. A lo mejor te puedes meter en unas páginas web en las que la gente se come lo blanco de la sandía, pero nosotros no lo vamos a hacer. ¿Cuánta proteína puede absorber el cuerpo en una sola comida? Absorber, pues puede absorber casi todas. O sea que al final el cuerpo irá usando proteínas según vaya necesitando. Ya son 30.000 likes. Pues venga, somos hermanos. A los 35.000 likes lo repetimos de nuevo. Si somos hermanos, pareja, tío, sobrino o cuñado. Se hizo un estudio, trabajo hospitalario. Muy bien. Yo no me voy a comer lo blanco de la sandía. Aunque me digan que si me como lo blanco de la sandía voy a crecer 10 centímetros, yo no voy a comer lo blanco. De todas maneras, si tienen el estudio, pásamelo luego por privado y lo leo. A ver, ¿habéis probado echarle limón? No, yo he probado con tajín. De nada, agradable. ¿Habéis probado echarle...? No. Para las vacunas, aunque hayas comido, es el único problema mío del año. ¿Cómo? No sé, para las vacunas, aunque hayas comido. En plan, para las vacunas. ¿Pero las vacunas de qué? No, porque es síntoma débil después de la comida. ¿Qué recomiendas comer para personas que tienen resistencia a la insulina? Pues puedes comer de todo. O sea, si tienes diabetes tipo 2, puedes comer prácticamente todo y no va a tener ningún problema. Ahora, evita ultraprocesados, evita comerte un tazón de azúcar, evita cosas de ese estilo, pero puedes comer pasta, puedes comer fruta, puedes comer de todo. ¿Qué es mejor, el melón o la sandía en cuanto a nutrientes? Pues los dos son parecidos. O sea, que el que más te guste. Hay muchas maneras de contestar. Y la de tu hermano, lo que sea, no es la más apropiada. Pues es lo que hay, lo siento. Está cada uno tiene un carácter, Ángeles. Si te vas a enfadar, enfádate. Team Sandía, yo ya digo, soy de lo más barato. O sandía o melón. ¿Qué puedo entrarle? ¿Cómo puedo entrarle a Suka para gustarle? No sé, pero despiarla en el baño, eso no. Déjalo, novita. No, está mal. Dejas esa cosa, novita. Te digo, Ángeles, y Andemon, pero es que repiten mucho lo mismo. O sea, cómetelo blanco, cómetelo blanco. Y enfada no. Que no tiene educación, sin duda. Pero ya te digo, Ángeles, es que repite lo mismo. Es que muy pesada, Ángeles. Repite lo mismo. Si preguntara otra cosa, pero es que haces preguntas como absurdas, en plan de comerlo, preguntas no, sino que decís, cómetelo blanco. Cómetelo blanco. Cómetelo blanco. Eso es. Cómetelo blanco. Pero si ya te hemos leído, te hemos dicho que no. Cómetelo blanco. ¿Por qué repite lo mismo? O sea, es que me parece. Cómetelo blanco. Muy mal educado. Pesado tú. Pues ya está, puede ser más pesado, vale, Ángeles. Si somos muy pesados, Ángeles, vete del directo y no hay problema. No, Carlos, ¿cuántos hermanos sois? Somos dos hermanos. La mandarina es lo mismo que la naranja, ¿no? No, son diferentes frutas, pero al aporte nutricional, ambos tienen bastante vitamina C. Buena Silvia, ¿cómo quitar la grasa de la tripa? Pues con buena alimentación y ejercicio. Una duda, ¿cuál es la fruta más calórica? Pues mira, todo va a depender también de la cantidad de fruta que te comas. O sea, pero a lo mejor yo diría que por cada 100 de producto... lo que es la chirimoya, diría que bastante calórica. El plátano podría ser también, por cada 100 de producto estoy diciendo. Y ahora mismo no se me ocurre así ninguna más. Relájate, no me voy a ningún esto. Ya hablo con el nutricionista, no contigo. Bueno, pues ya estamos está. Los dos, pues ya está. No pasa nada, Ángeles. Buena alimentación y ejercicio, ese consejo lo da cualquiera. Ya, pero fíjate, si ese consejo lo da cualquiera, pero nadie lo hace, tú. Sigue habiendo obesidad en el mundo y no se cura lo que es la obesidad. Hay una pandemia que es la pandemia de la obesidad. Y fíjate, si fuera tan fácil con buena alimentación y ejercicio y solo decirlo, no habría. Y sigue habiendo. Ya digo, si queréis un consejo en plan de ¿cómo hago para perder barriga? Pues buena alimentación y ejercicio. Ahora, ¿cuál es tu contexto? ¿De dónde vienes? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué tipo de alimentación llevas? Tendría que conocerte tu caso en concreto, pero a rasgos generales, con una buena alimentación y con ejercicio, se puede perder barriga. Ahora habrá que ver tu contexto. ¿Cuántos litros de agua recomiendas beber al día? Pues los que te apetezcan. Dos o tres litros, eso es interesante. ¿El plátano es muy calórico? ¿Qué plato? El plátano es muy calórico. El plátano, a ver, calorías, pero a nivel de hidratos tiene hidratos, igual que ya te digo, la chirimoya. Son hermanos, fin, bien alba, bien. Gracias. Castán, ¿eres de nombre Rafa? No, soy Carlos de nombre. Carlos David. Las uvas son muy calóricas, es que tengo adicción a ellas. A ver, volvemos a lo mismo. Una sandía, por cada 100 de sandía, las calorías son unas 20 calorías por cada 100 gramos de sandía. Ahora, si te comes una sandía entera redonda, quizás sea más calórico que una uva. Todo va a depender. Mejor alimento para hacer un volumen,
Pues alimentos que contengan hidrato y alto en grasa. Mejor alimento para hacer un... ¿Habéis visto la dieta de recorte? ¿De recorte? No. ¿En qué consiste? Que ya digo, yo dietas con nombres así raros no sigo. ¿Qué calorías tiene un chupapi muñano? Se tiene 10 calorías, concretamente. La chica que sube esos vídeos me refería. No, no, es que no sé quién es esa chica. ¿A la playa no vais? Sí, sí, pero por la mañana. Luego seguramente vaya con algún ratillo por la tarde. Mejor alimentos para ignorar a Ángeles. La papaya y la chirimoya. A la playa no vais. ¿Qué fue ese comentario? Yo hablo con el nutricionista y no contigo. Educación, dice la señora. Ya está, pasemos, Sony. Parte 1. Tuve un accidente y me partí 6 vértebras. 2 meses y medio inmovilizado, perdí 16 kilos. Joder. Soy hermano, a los 35.000 likes lo decimos. Me meriendo un yogur 00 con medio plátano y granola. Es muy calórico la merienda. Es nutricionalmente interesante. Las calorías van a depender de lo que coma durante el resto del día. ¿Sois pareja? Pues eso, los 35.000 likes lo repetimos ya por sexta vez. Me gustaría que reacciones a sus vídeos porque flipo. Es que no soy mucho de reaccionar a vídeos, o sea, porque quedaría muy falso, sería en plan de, oh, no. No, no soy de reaccionar a vídeos. ¿Veis Twitch? La verdad que poco, yo veo mucho partido de LOL, pero ya está. Quiero decir que tu hermano, no, ya, pero ya está. Pasemos del tema Sony. Que si no, vamos a entrar en bucle. Claro, tiene más educación, mirar, que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Ella es la mejor. Fin. Yo la dejo. Dejemos a Ángela. Ella lo hace todo bien. Fin. Y yo soy un mal educado. Fin. Soy novio. A los 35.000 likes lo repetimos por sexta vez. Séptima. O séptima. El metabolismo. Qué paciencia con el tema de hermano o pareja. A mí me cansa y no es mi directo. Es que es muy pesado. Pero bueno, ya te digo, ya que estamos, vamos a sacarle partido, pues ya está. La gente le da likes, se mueve más lo que hay directo, llega más gente y mira, la gente luego sale de duda. Si me van a preguntar si soy novio, me tiro por un puente. O sea, pues... Ve cogiendo una cuerda por lo menos para que no te mates. Todo loco. Y tu hermano siendo médico, pues sabe menos que ella. Que es todo loco. Que lo sabe todo. Ah. Ajá, entiendo. ¿Alguien ve a Ibai? No, nadie de aquí ve a Ibai, solo me ven a mí. Porque, de hecho, cuando una vez salí por un balcón junto a Ibai, la gente preguntaba quién era el que estaba al lado de Castan Fit. Esto parece una batalla campal, en vez de una clase de información nutricional. A exacto. Ver, al final son comentarios de la gente y si interaccionan entre ellos nosotros no podemos hacer nada. Yo no estoy interaccionando con nadie. Yo la gente que se está peleando aquí que luego queden y se líen a besos y abrazos porque no podemos decir otra cosa porque si no me censura TikTok. Así que los que estéis peleando luego quedáis y os matáis a besos. ¿Por qué ponéis cara de sorprendido? Porque si tú fieses los comentarios que leemos, tú también si tú leyeras todo lo que estoy leyendo... Se te pondría la cara del revés. Perfecto, Ángeles. Me escribes por privado, te leeré. ¿Puedo comer arroz todos los días? ¿Puedo comer arroz todos los días? Puedes comer arroz todos los días. Ya digo, luego pásame el estudio, Ángeles. Y lo veo. Ya digo, que no hay problema. Bueno, ¿puedes comer arroz todos los días? Pues puedes comer arroz todos los días si quieres. Ahora, nutricionalmente interesante, el arroz es... ¿Comería solo arroz todos los días? No. Yo comería y metería más variedad, porque cuanto más variedad de alimentos metan, más nutrido estará. 36.000 likes, venga, decirlo, venga. Somos hermanos por séptima vez. A los 40.000 likes decimos si somos hermanos, novios, primos, sobrinos o lo que queráis. A los 40.000. Pero ya a los 35.000 hemos dicho que somos hermanos. A ver si a los 40.000 cambiamos de ser. Lo mismo dejamos de ser hermanos a los 40.000 likes. Así que yo le daría... Y fundiría el dedo de likes para ver si a los 40.000 likes dejamos de ser hermanos y somos pareja. No me gusta nada el pescado, ¿alguna recomendación? Pues prueba a tomar alimentos que contengan omega 3, como por ejemplo las nueces.
Te tenía que decir mis alimentos que tiene omega 3, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno. Dylan, gracias por unirte. ¿Y qué más? ¿Qué más? Si no te gusta el pescado, pues puedes comer, tomar suplementación con omega 3. ¿Qué sois? Pues a los 40.000 likes lo decimos. ¿Recomendarías utilizar suplementación para el gimnasio tipo proteína, creatina? Muchas gracias por la rosa, Dylan. Recomendaría, pues mira, lo que primero que recomendaría es que aprendiera a comer bien. Es decir, que lleve una buena alimentación y sepa, digamos, repartir bien los nutrientes. Y ahora, en el caso de repartirte bien los nutrientes, si tuviera déficit en proteína, sí que tomaría lo que son proteínas. Miguel Fernández, gracias por seguirme. Yo estoy haciendo la dieta del plato inteligente y entrenando en un gym y me va bien. No sé, ¿cuál es la dieta del plato inteligente? ¿Cuál es la dieta del plato inteligente, Sony? Sony no sirve. Ah. Ah, vale, 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 Silvia. ¿Cuál es la dieta del plato inteligente? Y Sony dice, ¿haces ayuno intermitente? A mí me da cosilla porque tengo la tensión baja. Ya digo, si no te sienta bien el ayuno intermitente, no lo hagas. Yo lo hago, pero no es la panacea. O sea, yo estoy haciendo ayuno intermitente y peso, te digo que no estoy bajando. Es que el ayuno intermitente tenemos relacionado con pérdida de peso. Y no por hacer ayuno intermitente va a bajar de peso. De hecho, los luchadores de sumo hacen ayuno intermitente y fíjate cómo están los luchadores de sumo. Llevo 2 meses en el gym y no he bajado nada. Peso 107 kilos. Pues quizás no tenga una buena programación de ejercicio, además tenga un superávit calórico, es decir, que coman más calorías de las que quema. Dylan, muchas gracias por el balón. Es decir, que si comes más calorías que las que quema, al final va a tener un superávit calórico, por lo tanto, bajar de peso seguramente no baje. Lo mismo también está aumentando también masa muscular, porque partimos de una muy, muy baja forma y a tu cuerpo pues está creando masa muscular, que eso lo tienes fácil al principio, pero después la cosa se va complicando. ¿Qué opinas de la dieta keto? ¿Qué opinas de la dieta keto? Pues que es una dieta que no es sostenible a largo plazo. O sea, yo no se recomiendo a nadie. Ahora, ¿que quiera llevarla? Vale. Hay estudios que dicen que personas que tienen epilepsia sí que puede ser interesante la dieta keto, pero para el resto de humanos no es interesante, porque ya te digo, no es sostenible. ¿Se pierde peso rápido? ¿Por qué? Porque eliminas todo el agua, todos los líquidos que tienes, ¿vale? Al no tomar hidrato, dejas de producir líquido. Entonces pierdes peso, pero líquido, no de grasa. Y lo que nos interesa a la hora de bajar peso es perder grasa, no perder líquido. Muy interesante el vídeo de productos sin gluten en el Mercadona. Soy celíaca que me cuesta mucho encontrar productos sin gluten y sanos. Muchas gracias. De hecho, ayer hubo un tío súper pesado que era en plan de ya, pero es que la avena contiene gluten. Sí, la avena contiene gluten por contaminación cruzada. Sí, ya, pero es que en el hospital me dicen que la avena no la coma. Ya, pero porque tiene gluten, porque puede ser contaminación cruzada. Este tipo de productos aparecen con el sello de sin gluten. Por lo tanto, tanto un intolerante al gluten como un celíaco podría comerlo, que no habría ningún tipo de problema. Y si te sienta mal porque tiene gluten, denuncia a la empresa porque le has puesto un sello con el que te han mentido y además te ha perjudicado la salud. Cosa que puedes sacarle beneficio porque puedes sacarte una pasta, oye. ¿Qué opinas del caso de la Pedroche después del embarazo? Yo qué sé. Hay que ver la historia vista de cada persona. O sea, ella tenía una perspectiva, la gente lo interpretó de otra forma y se ha liado. ¿Sabes quién es Kitter Hecho, el primer listo de novita? Kitter Hecho. ¿Cómo? Llevo un déficit calórico y no llevo una semana sin bajar de peso. ¿Por qué puede ser? Llevo un déficit calórico y no llevo una semana sin bajar de peso. ¿Por qué puede ser? Porque realmente quizás no está en déficit calórico, o si está en déficit calórico, tu cuerpo esté en modo ahorro de energía. Por lo tanto, estás con un déficit calórico tan gordo que tu cuerpo esté a la defensiva y en plan de, pues mira, aquí guardo grasa para todo el hambre que voy a pasar. ¿Qué sois? Pues mira, 40.000 likes. Somos hermanos. A los 45.000 likes, repetimos si queréis lo que somos, a ver si a los 45.000 likes dejamos de ser hermanos y lo mismo nos hacemos pareja, cuñado, tío, sobrino o padre e hijo. Efectivamente. Hasta los 45.000 likes no lo sabremos. Mi padre y yo somos padre e hijo. O somos pareja. Depende de la cantidad de likes. A los 45.000 likes, por lo menos, entre mi hermano y yo lo sabremos. El plato inteligente es un plato, lo parto en tres. Parte vale, sí, eso tiene un cuarto de hidrato y otro cuarto de proteína. Tiene un nombre, no es plato inteligente, tiene. Bueno, se puede llamar proteína inteligente o plato Harvard. El plato Harvard, creo que es lo que me está diciendo. Yo, por ejemplo, no lo comparto. ¿Por qué? Porque todo va a depender del tamaño del plato. O sea, es que este plato no es igual que un plato chiquito o igual que otro plato que yo tengo en casa, que es dos veces yo. Y quizás yo con ese plato no llegue a comer la cantidad de nutrientes que necesito en mi comida diaria. Entonces, es una forma de saber que tienes que repartir bien lo que son hidratos, proteína y grasa, una forma de saberlo, pero a nivel de saber qué cantidad realmente necesito, lo hace complicado el plato Harvard. Entonces, yo prefiero enseñar a la gente que en las comidas tienes que meter hidratos, proteína y grasas, que porque no metas una proteína en una comida, luego la puedas compensar, por ejemplo, en una merienda, que no va a pasar absolutamente nada, y listo. Si no fuese nutricionista, ¿qué te gustaría haber sido?
astronauta. No, me hubiera gustado bombero, pero es que como llevo gafas y tengo una miopía de la leche, a no ser como Pere, no podría ser bombero. Entonces, no tenía dinero ni para sacarme tantos carnés ni para operarme de la vista, así que decidí dedicarme a esto. Carne roja, sal marina y sol son varias cosas básicas que dicen que son malas. Por exceso. Pues, claro, como dices, son malas pero en exceso. El sol en exceso es malo. La carne roja en exceso es mala. La sal marina en exceso es malo. ¿Te gusta salir de fiesta? No, a mí no. A mi hermano sí. Pero a mí no. Y bueno, chicos, chicas, es verdad que durante la menstruación, sí, durante la menstruación y una semana antes de la menstruación también subes peso. Pero no normal, es por tema de retención de líquido, etc. No hay que preocuparse por eso. Y lo dicho, no hemos llegado a 45.000 likes, así que os quedaréis con la duda de si finalmente somos hermanos, somos pareja, somos primos o somos lo que somos. Así que nada, nos vemos mañana a la hora de comer. Mañana seguramente nos vemos a la hora de comer. Esta noche ya no hacemos directo, así que tengáis buena tarde, que no pasáis mucho calor, que comáis, que entrenéis, que disfrutéis. Somos hermanos, obviamente, somos hermanos. Pero bueno, os quedéis con la duda. Chao, chao y nos vemos mañana. Que te mata.